Hola, estamos en la tutoría número 5 de la asignatura de Economía Fundamentos Macroeconómicos del tercer curso de grado de Trabajo Social, ¿vale? Bien, recordad que la semana pasada terminamos el tema. Hoy empezamos tema nuevo. Voy a empezar compartiendo la pantalla para que no tengáis ningún problema, que es este, que es el tema de la demanda y la oferta agregadas, que es el tema 4, ¿vale? Vamos a ponerlo en grandote. A ver si no tenemos problemas y se puede ver bien en casa y se graba bien todo. Bueno, este tema es un tema central. Quizás sea el más central o uno de los más centrales que vais a dar en la formación de macroeconomía, porque de aquí seguro, seguro, seguro que os van a poner ejercicio, ¿vale? Os van a hacer preguntas porque además el tema da muchísimo juego. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Que no es difícil. ¿Y por qué no es difícil? Pues porque habéis dado microeconomía, sabéis lo que es la oferta, sabéis lo que es demanda, sabéis lo que es una curva de oferta y de demanda, y evidentemente pues sabéis cuando cruza que pasan cosas y cuando se desplazan que también ocurren cosas. O sea que si sabéis todo eso, esto va a ser muy fácil. Y si no lo sabéis, también va a ser muy fácil. ¿Vale? Vamos a intentar explicarlo para que no tengamos ningún problema. Para empezar, vamos a ir viendo, bueno, esto es un concepto, os lo pongo aquí porque algunos años han puesto preguntas sobre esto, ¿vale? El PIB también se calcula de esta manera, ¿vale? El Producto Interior Bruto es igual a C más I más G más X menos IM. ¿Qué significa esto? La C es el consumo, la I es la inversión, el G es el gasto público y la X son las exportaciones. Y a todo eso le tenemos que restar la parte de las importaciones. Con todo eso también se puede atisbar o más o menos ver el Producto Interior Bruto de una zona, ¿vale? Lo digo porque está ahí como planteado en el tema un poquito escondido, pero realmente pues, también os pueden poner ejercicios sobre eso. Como veis, muy sencillito. Os pueden preguntar, os pueden poner ejemplos de cosas que tenéis, cosas que no tenéis, calculáis lo que os falta, ¿vale? Entonces ya pues jugáis con la regla matemática. Vamos a empezar por ver lo que es una curva de demanda agregada. ¿Por qué decimos agregada? Porque es el global, el sumatorio de toda la demanda de una región, ¿vale? O de un sistema o de un estado. Entonces no es demanda seca, es demanda agregada. Ese es el concepto en macroeconomía, ¿vale? Para saber cuándo es micro, macro, pues fácil, es micro demanda, en macroeconomía demanda agregada. La curva de demanda agregada muestra la relación entre dos cosas que siempre hay en una demanda, sea agregada o no, que son lo que las cosas cuestan, el nivel de precios, en este caso agregado, el total de los precios, y la cantidad. Recordad, aquí es la cantidad de producción agregada que demandan, en este caso, como es demanda, los hogares, las empresas, el Estado y el resto del mundo. Da igual, toda la demanda, por eso es agregada. ¿Vale? Y aquí entraría toda la demanda que existe en esa región o en ese país o en esa zona euro, por ejemplo, que nosotros estemos midiendo. ¿Vale? Se llama curva de demanda agregada. Como ya sabéis, por microeconomía, y si no, pues os lo explicamos, todas las curvas de demanda agregada tienen pendiente negativa. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? En la figura 16.1 de la típica demanda o curva de demanda. Como veis, de curva tiene poco, siempre está en recta, pero bueno, más o menos es como lo tenemos. Donde en la parte esta siempre viene el nivel de precio en el indicador que os quiera dar la macroeconomía. En este caso, os está dando los precios por el deflactor del PIB. ¿Vale? Pues muy bien, porque me dé. ¿Vale? Aquí siempre vienen los precios. Y en la parte de abajo nos viene la cantidad. ¿Vale? Con lo cual, en este caso, pone PIB real, que es la cantidad de producción, ¿vale? En este caso, eso ha dado, podría haber sido el PIB no, no, nominal o podría haber sido otro, ¿vale? Pero nos ha dado PIB real. Pues muy bien también, ¿vale? Como veis, a más suben los precios, más cae la demanda. ¿Quiénes son la demanda? Los que compran. A más caro está, menos compran. ¿Vale? Recordad que funciona exactamente igual que en microeconomía con el consumo particular o las empresas, todo lo que habéis estudiado, ¿vale? Es decir, para un precio de 7,3, la demanda está en 1.933. Pero si el precio cae, ¿vale? En este caso, la demanda, como el precio ha caído, la demanda aumenta. ¿Por qué? Porque es más barato, ¿vale? De la otra manera, pues sería ascendiendo y se recortaría o se produciría un recorte de esas demandas, que pueden ser todos los hogares, el Estado, las empresas, da igual quién sea, ¿vale? Aquí os pone un movimiento hacia abajo a lo largo de la curva de demanda agregada, se expresa así con las letras AD, da lugar a un nivel agregado de precios menor y a un output agregado mayor. Output, ¿por qué es un output? Porque es lo que se va a lanzar, la cantidad que se va a sacar. En este caso, viene calculado por un PIB real, ¿vale?
Como veis, es sumamente sencillo y viene bajo las pautas de lo que ya conocéis de cómo funciona en la microeconomía. Claro, ¿por qué tiene pendiente negativa la curva de demanda agregada? Pues, hombre, por varias cuestiones, pero una de ellas es muy sencilla, es denominado efecto riqueza. ¿Vale? Si todo lo demás no varía, un aumento en el nivel de precios agregados reduce el poder adquisitivo de muchos activos. Aunque tenga los mismos activos, no puedo comprar lo mismo con ellos. ¿Se está entendiendo? Recordad que esto lo hemos explicado también cuando hablamos de la inflación. Pero no importa. Cuando las cosas cuestan más caras, aunque yo tenga el mismo dinero, puedo comprar menos cosas. Y evidentemente una reducción general de los precios, o sea, al revés, aumenta tu poder de compra. Es decir, ahora como los precios han bajado, con el mismo dinero que tengo, tengo mayor posibilidad también de compra. ¿Vale? En este caso, el poder de compra de los activos de los consumidores e implica un aumento del consumo cuando esto se produce. ¿Vale? Por eso tiene esa pendiente, que a más cara cuesta las cosas, más se contrae esa demanda, y a más barata, pues más demanda hay. También estaría el efecto tipo de interés. Un aumento, aquí os pongo, del nivel de precios agregados reduce el poder adquisitivo de una cantidad dada de dinero. Para comprar la misma cesta de bienes y servicios, las personas necesitan más dinero. Por eso, como respuesta a un aumento del nivel de precios agregados, o sea, del sumador de todos los precios de esa sociedad, las personas intentan aumentar la cantidad de dinero que tienen mediante un mayor endeudamiento o mediante la venta de activos totales, como por ejemplo bonos u otras cosas que son directamente convertibles en dinero, pero que las conviertes en dinero o en efectivo para poder comprar lo que tú necesites. Esto reduce los fondos disponibles para prestar a otras personas y hace que suban los tipos de interés. No es parar. Si las cosas suben de precio, ¿vale? Yo con el dinero que tengo no puedo comprar lo que yo quiero o lo mismo que podía comprar antes. Imaginaros eso en una sociedad general. ¿Qué hace la sociedad general? Pide más préstamos. Si se piden más préstamos, ¿vale? Para disponer de más cantidad de dinero para poder comprar lo que tú quieres, hay una pugna de mucha gente, se va entendiendo, por una misma cantidad de dinero prestable. ¿Qué va a ocurrir? Que ese dinero prestable se va a encarecer. Esto reduce los fondos disponibles para prestar a otras personas y hace que suban los tipos de interés. Hacen que los intereses sean más caros, tanto a niveles de préstamo básico como los tipos de interés interbancarios que los daremos un poquito más adelante. ¿Vale? La subida de los tipos de interés reduce, afecta, porque reduce la inversión, porque eleva el coste de los préstamos, vais viendo, se produce un efecto de daño económico generalizado. Es más caro el dinero, es más caro obtener dinero, por tanto, el que quería coger dinero para hacer una inversión ahora se va a contener. La parte de voy a intentar comprar, voy a intentar gastar, voy a intentar invertir, todos esos elementos se van a ver afectados. También reduce el consumo, porque los hogares ahora ahorran una mayor parte de renta disponible. Así pues, un aumento del nivel de precios agregados deprime la inversión, recordáis la letra que dimos al principio que es la I, y deprime el consumo. Hace daño en esas dos partes, mediante su efecto sobre el poder adquisitivo del dinero. Es decir, el efecto que se conoce con el nombre de efecto tipo de interés de una variación del nivel de precios agregados. ¿Vale? Este tipo de detallitos, es decir, qué afecta a un tipo de interés, qué afecta, lo debéis de mirar despacito, pero en verdad estamos siempre hablando más o menos de las mismas consecuencias. Si tenemos claro que cuando las cosas se encarecen, necesitan más dinero para comprar lo mismo, ya ahí viene todo el efecto del préstamo y vamos calculando lo que se puede en un momento dado dañar. Pero más o menos en la relación, en este parrafito se explica perfectamente. ¿Vale? Bueno. Como buena curva de demanda, en este caso de demanda agregada, pues también se desplazan, ¿vale? Tienen desplazamiento de la curva de demanda. Aquí en este tema lo vamos a llamar desplazamiento, pero un poquito más adelante empezaremos a hablar de shocks, ¿vale? En macroeconomía, también en micro, pero en macroeconomía, los desplazamientos los denominaremos un poquito más adelante un shock de demanda, un desplazamiento de la curva de demanda, ¿vale? Y hay dos tipos de shock. O dos tipos de desplazamiento, positivo y negativo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero me estoy adelantando, ¿vale? En principio, la curva de demanda agregada, que en macroeconomía, también se desplaza. Desplazamiento de la curva de demanda. Mirad,
En la figura 16.2 del libro tenéis dos paneles, el A y el B, ¿verdad? Un desplazamiento hacia la derecha y un desplazamiento hacia la izquierda. Cuando se da una serie de circunstancias que cambian las reglas de juego, ahora veremos cuáles son, se puede producir un shock de demanda positivo, un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha, ¿vale? Que sería este desplazamiento que nosotros estamos observando en la figura, ¿vale? Igualmente, cuando se producen una serie de circunstancias, se puede hacer, produce una contracción de la demanda, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda agregada. Recordad que siempre hablamos de AD, ¿vale? Cuando hay un desplazamiento, pues habrá desde un sitio a otro, bien en un sentido o en otro, un AD sub 1 hacia un AD sub 2 o al revés, ¿vale? Es como se expresa, y aunque no nos pongan la flechita, se va a entender perfectamente, ¿vale? Esta tabla la debéis de conocer. Es importante, que sería la tabla 16.1. ¿Por qué? Porque si sabéis qué motiva un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha o hacia la izquierda, da igual lo que os pregunten, ¿vale? Por ejemplo, cambios en las expectativas. Cuando los consumidores y las empresas se hacen más optimistas, es decir, creen que la economía va a ir mejor, consumen más. Hay un cambio de regla, un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha, pero cuando son pesimistas se produce una contracción, el desplazamiento hacia la izquierda. Fijaros que vamos a tocar muchas cosas que en microeconomía eran muy similares, ¿vale? Exactamente. En este caso, cambios en la riqueza. Por ejemplo, cuando el valor real de los activos aumenta, el precio, ¿vale? Y la demanda agregada aumenta. Evidentemente, cuando aumentan los precios, aumenta la demanda agregada. El precio, cuando el valor real de los activos disminuye, la demanda agregada también disminuye. Hay un desplazamiento que va a compasar, ¿vale? Tamaño del stock existente de capital. Cuando el stock existente de capital es relativamente pequeño, ¿vale? La demanda agregada aumenta, y cuando el stock existe de capital es relativamente grande, ¿vale? La demanda agregada disminuye. Estamos hablando de stock existente de capital, ¿vale? Sobrante, no está circulando, no se está gastando, no de materia o cosas comprables, servicios o mercancías, ¿vale? No, en este caso es cuando ese dinero no se está moviendo, ¿vale? Hay una disponibilidad de posibilidad de demanda, ¿vale? Cuando el dinero se está, no hay esto existente, es decir, es cobrar por lo de los préstamos, exactamente, ahorros, hay cosas que no se están gastando, entonces puedes jugar con eso. Política fiscal, igual, los impuestos. Cuando el gobierno aumenta su gasto o reduce impuestos, atentos a estas dos porque son dos variables. Cuando el gobierno aumenta su gasto, si el gobierno aumenta el gasto, hay más demanda de uno de los grandes consumidores, que es el gobierno. Por tanto, la demanda agregada aumenta, se desplaza. Si disminuye su gasto público, la demanda se contrae. Al igual que si aumenta los impuestos o los reduce, igual, si tú reduces los impuestos, la gente tendría más dinero para poder gastar y se produciría un aumento de la demanda agregada. Si los impuestos aumentan, la gente tendría menos dinero disponible, ¿vale? Y se podría producir un desplazamiento de la demanda agregada hacia la izquierda, una contracción. Política monetaria, cuando el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, caramba, es que hay más dinero. Puede aumentar la demanda, pero si el Banco Central disminuye la cantidad de dinero que hay en circulación, evidentemente hay menos dinero, se puede producir un shock de demanda en negativo o un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la izquierda, ¿vale? Esto, ¿qué hago con esto, Aristo? Pues me lo aprendo. Os lo tenéis que aprender y lo tenéis que tener claro, porque muy probablemente os pongan algún ejercicio de desplazamiento, ¿vale? O podrían poner algún ejercicio de desplazamiento. Bueno, como ya sabemos, sí. Antes de seguir, es que tengo una duda sobre eso. Mire, en cuanto a los cambios de la riqueza, dice que el valor real de los activos aumenta y la demanda agregada también aumenta. ¿A qué se refiere con el valor real activo? ¿En qué parte está? Perdona, ¿en el segundo? Sí. Sí, los cambios en la riqueza, por ejemplo, se está hablando de los precios. Cuando el valor real de los activos aumenta, el valor real del dinero, ¿vale? En este caso, la demanda agregada aumenta, tú tienes más disponible, ¿vale? Igual que cuando disminuye, en este caso, se contraería, ¿vale? Los activos es con lo que tú puedes adquirir cosas, ¿vale? Por ejemplo, el dinero. Vale, cuando habla de capital, ¿a qué se refiere? ¿Al capital? El capital, exactamente, con el que tú puedes adquirir también bienes o servicios.
¿vale? En este caso también puede ser la moneda, puede ser lo que sea, ¿vale? Se está refiriendo, por eso os pone aquí precio, 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 ¿vale? Está jugando, en este caso, del stock de existente de capital, no de, por eso he explicado, no de mercancía, ni de servicio, ni de bienes, ¿vale? Sino con lo que tú lo adquieres. Entonces, ¿entiendes? Sí, pero cuando el capital es pequeño, o sea, cuando hay poco capital, la demanda aumenta. No, cuando el stock, el sobrante, es decir, no hay dinero que se está moviendo, hay mucha disponibilidad, ¿vale? Entonces, como no hay stock, existe un capital existente, cuando el stock existente de capital es relativamente pequeño, es decir, no hay un sobrante, no tienes ahí un problema de stock, y cuando el stock existente de capital es relativamente grande, ¿vale? Se produce una contracción. Tiene que ver con el capital, ¿vale? Y el stock está refiriéndose al sobrante, ¿vale? Elementos que no se están moviendo en la economía en ese momento. ¿Lo tienes? Vale. Seguimos entonces. Gracias. La oferta. Dejamos la demanda y nos vamos a la otra curva. Recordad que aquí siempre jugamos con la curva de oferta y de demanda agregada. La curva de oferta agregada muestra igual que la otra, ¿vale? La relación entre nivel de precio agregado y, en este caso, no la demanda, sino la producción, la gran producción de una gran región agregada, por eso se llama agregada, que se ofrece en la economía que nosotros estemos valorando, ¿vale? Y para ello pues, tenemos nuestra curva, la curva de oferta agregada a corto plazo, que es la primera que vamos a ver. Vamos a ver dos, ¿vale? La de a corto plazo muestra la relación entre el nivel de precio agregado y la cantidad de producción agregada ofrecida a corto plazo. Es decir, el periodo en el que muchos de los costes, como por ejemplo los salarios nominales, recordad que son todos los salarios, pueden considerar, porque es un ejemplo, ¿eh? Pueden considerarse fijos, ¿vale? A partir de ahí, cuando hablamos de salario, salario nominal es la cantidad, por ejemplo, de dinero que se paga a los trabajadores, la global. Recordad que aquí estamos en macroeconomía, ¿vale? ¿Qué es la rigidez salarial? Que es otro de los conceptos que vais a trabajar, ahora nos metemos con la curva. Será cuando los salarios nominales caen despacio, incluso si hay mucho desempleo, y sube despacio cuando el empleo sea abundante. La rigidez salarial se refiere a que la manera en que fluye los salarios en términos de subida o descenso no es ágil, sino que cuesta mucho trabajo que se vaya moviendo y no está acompasado a lo que en ese momento la economía pueda necesitar, ¿vale? Eso se le llama rigidez salarial. Hay sociedades más rígidas y otras menos rígidas. A más, para que nos entendamos, a más regulación por parte de los gobiernos y más derechos laborales haya, más rigidez salarial. Entonces, para los trabajadores que haya rigidez salarial, mola. Para la empresa no, y al revés, ¿vale? Lo digo porque aquí todo el mundo pierdo ganas, depende del de learner que se encuentre. La empresa, ¿no? ¿Qué sería lo que es de... el neto? No sé si es el neto, o el, yo entiendo que sería todo, todo, absolutamente todo, ¿vale? Porque ten en cuenta que el salario, indistintamente de lo que se lleve el trabajador, es lo que aporta, en este caso, quien paga. Entonces, yo entendería que es el bruto, yo, ¿vale? Pero no lo tengo claro, no lo tengo claro. Bien, la oferta agregada, que es de lo que se trata esta parte. La oferta agregada tiene una curva de oferta agregada a corto plazo. Esto es un dibujo de una oferta agregada a corto plazo. Fijaros que se expresa así, SRAS, ¿vale? SRAS. Esta es la manera en que se pone una curva de oferta agregada a corto plazo. Y funciona exactamente igual que vosotros habéis visto la oferta a corto plazo, o las curvas de oferta a corto plazo en microeconomía. Es sencillo. A más sube el precio, al que oferta más le interesa, porque más gana. Y si los precios caen, al que oferta menos le interesa, porque la ganancia también es menor, ¿vale? Por eso siempre jugamos con que en esta parte tenemos un nivel de precios, lo que sea. Aquí viene indicado por el deflactor del PIB. Y en la parte de abajo es la cantidad. En este caso, PIB real, igual que se ha puesto en el ejemplo de la demanda agregada, ¿vale? Se pueden producir movimientos por la curva de oferta agregada a corto plazo en función de los descensos o disminuciones de cantidades o de precios que se ajustarían, ¿vale? En este caso, si os dais cuenta, el comportamiento es justamente inverso al de la demanda porque es en ascendente la curva. Igual que tenemos el comportamiento con la oferta, en la demanda, la oferta tiene también desplazamientos de la curva de oferta, ¿vale? En este caso, curva de oferta agregada a corto plazo. Recordad la sigla SRAS,
que las tenemos aquí. Cuando se dan determinadas circunstancias, pueden producirse una reducción de la oferta agregada a corto plazo. Por eso tenía aquí el ejemplo, una figura 16.4, de un desplazamiento hacia la izquierda. Y al revés, cuando se dan determinadas circunstancias, ¿vale?, puede haber una expansión, un aumento de la oferta agregada a corto plazo. Entonces vamos a observar que se pasaría de una posición inicial a un desplazamiento hacia la derecha. ¿Cuáles son esas situaciones? Pues igual que nos pasaba con la demanda, pues tenemos nuestra causa de desplazamiento de oferta, ¿vale? De oferta agregada. En este caso, cuando los precios de las materias primas caen, si caen, interesa más ofertar. ¿Por qué? Porque a ti te cuesta más barato y te puede ganar más. Por eso es un desplazamiento de la oferta agregada, ¿vale? E igualmente, o al revés, si los precios de las materias primas, los inputs, con los que tú sacas tus outputs, tus materias primas, con las que tú generas esos productos que tú vas a vender o servicios, pues claro, si no te interesan, pues se produce una contracción y tenemos un desplazamiento de la oferta hacia la izquierda. Cuando los salarios caen, fijaros, pagan menos a los trabajadores por los motivos que sean, hay un deprecio de los salarios, pues a ti tú tienes mayores márgenes de beneficio y te interesa más ofertar, pues tú ofertas más, desplazamiento hacia la derecha. Y si los salarios aumentan, tienes más gastos, esto es como si fuera una materia prima, es con lo que tú fabricas, con lo que tú das esos servicios que vendes, por tanto, no te interesa y hay una contracción, ¿vale? Igual, en la productividad, cuando los trabajadores se hacen más productivos o lo que es lo mismo, con tu misma inversión en esos trabajadores, estos trabajadores son capaces de fabricar más y mejor. Se fabrican más y mejor, pero tú te gastas lo mismo, puedes vender más y mejor y tú tienes un desplazamiento de la oferta agregada, ¿vale? En este caso, hacia la derecha. Pero si se hacen menos productivos, pues ya te cuesta dinero o te encarece los productos, con lo cual se va a producir una contracción, una disminución de la oferta agregada a corto plazo, ¿vale? Aquí tenéis los motivos principales, los tenéis en la tabla 16.2. Esto está cogido tal cual del libro y puesto aquí, ¿vale? Para que no tengáis ningún problema. Bien, os decía, la curva de oferta agregada son dos. Hemos visto la de corto plazo. Vamos a ver la curva de oferta agregada a largo plazo. Esta es la que muestra la relación que existe entre el nivel de precios agregados y la producción agregada que se ofrecería si todos los precios, incluidos los salarios nominales, fuesen totalmente flexibles, ¿vale? Fijaros que la situación, la otra es que estuvieran fijos, al menos uno fijo, pero aquí todo flexible. Y tiene que ver con una cosa que se va a llamar el output potencial. El output potencial es el nivel de Producto Interior Bruto, de PIB real, en este caso, que la economía produciría, atentos, si todos los precios, incluidos los salarios nominales, fueran totalmente flexibles. ¡Ay, caramba! Si todo es absolutamente flexible o totalmente flexible, recordáis esto, va a coincidir con la curva de oferta agregada a plazo, efectivamente. Donde toca la curva, este es el dibujo de una curva de oferta agregada a largo plazo, que fijaros que cambia la sigla, LRAS, es una línea que cae verticalmente, ¿vale? Y donde toca en la cantidad es el output potencial, que sería hasta donde podría, en este caso, de manera potencial, si todo fuese flexible, producir esa cantidad que produciría ese sistema económico o ese ámbito económico que nosotros estamos midiendo. Repito, ¿dónde cae? Porque esto lo pueden preguntar. Vamos a hacer una pregunta súper interesante, ¿vale? ¿Cómo se puede averiguar el output potencial de una economía? Pues donde cae la curva de oferta agregada a largo plazo, donde toca, ¿vale? Igual, recuerdo que aquí están las cantidades y aquí están los precios. Da igual lo que cueste, siempre la misma cantidad, por eso se le va a llamar output potencial. ¿Entendido? No afecta la producción agregada a largo plazo. Esto es muy, muy importante. Por lo tanto, nos tenemos que quedar con estos dos conceptos que pueden caeros en una pregunta, ¿vale? ¿Se comportan igual la producción real que la potencial? Hombre, no. Por eso tenemos curvas de oferta agregada a corto plazo y a largo plazo y la economía lleva sus reglas de juego. Pero más o menos, si os dais cuenta, tienen comportamientos muy similares, ¿vale? El output potencial lo tenemos aquí en color naranjita, ¿vale?
y el output agregado o observado a corto plazo es real, que se va produciendo, tiene mayores oscilaciones, según vayan los ritmos de la economía. Vais viendo, ¿no? Normalmente, cuando hay una recesión económica, el output observado está por debajo de lo que sería el output potencial que se debería de dar. Recordad que el output potencial es una situación hipotética, ¿vale? No es real, es una estimación, ¿vale? Pero la economía real, en este caso, el output agregado observado, ¿vale? Que sería esa oferta agregada a corto plazo, básicamente, y la real que se esté dando, cuando hay recesiones, está por debajo del output potencial. También pueden darse situaciones, si la veis aquí, que el output agregado esté por encima, ¿vale? Si vaya mucho más allá, ¿por qué? Pues porque se dan una serie de circunstancias que lanzan hacia arriba esa producción, ¿vale? Más o menos, para que veáis, tienen comportamientos similares, pero no son exactos, ¿vale? No son exactamente iguales. Bien, como nos gusta en real y hace que las cosas sean más divertidas, vamos a jugar un poco con los desplazamientos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis la figura 16.7, más o menos para que veáis cómo se comportaría, aunque ya digo, si habéis trabajado con microeconomía, esto va a ser relativamente sencillo. Mira, en el panel A, que es este que estamos viendo aquí, la curva de oferta a largo a oferta agregada a corto plazo, SRAS1, que es esta que está aquí, es la curva inicial de oferta agregada a corto plazo. El nivel de precio agregado en su curva sería P1, lo tenéis aquí, y en este caso la producción agregada que ofrece sería I1, ¿vale? Es mayor que el output potencial. Si os dais cuenta, en esta curva, en esta situación de oferta agregada a corto plazo, ¿vale? Lo que se está dando es mayor que el output potencial. I1 está por encima de I2P. ¿Cómo ha sacado el output potencial? Porque es donde cae, siempre donde toca, la curva de oferta agregada a largo plazo, que es esta que está aquí, ¿vale? Aquí tenemos el output potencial. En este caso, la cantidad de PIB real que en ese sistema se está dando está por encima, ¿vale? Está por encima. Es mayor que el output potencial. El alto desempleo, finalmente, en esa situación, haría que bajase los salarios nominales. Claro, pues recordad que cuando hay mucho desempleo, la mano de obra se abarata, ¿vale? Uy, que me cuesta menos que... Vais viendo, hay una serie de juegos, ¿no? Es mayor el output potencial y el alto desempleo finalmente hará que bajen los salarios nominales y que la curva de oferta agregada a corto plazo se desplace hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, cuando se desplaza a la izquierda, también tenemos una bajada de sueldo, ¿no? No. Aquí se está hablando del desplazamiento a posteriori de un fenómeno que ha ocurrido, ¿vale? En el panel B, en esta situación, pasa lo contrario. El nivel de precios agregado, si os dais cuenta, nosotros tenemos aquí P1 y la cantidad y sub P en este caso, si os dais cuenta, está por debajo, ¿vale? De lo que sería, en este caso, el output potencial, ¿vale? La cantidad. Al final, bueno, se dan una serie de circunstancias, al final habrá una baja tasa de desempleo, lo que fuere, que hará que suban los salarios y baje la curva de oferta agregada a corto plazo y se desplace a la derecha, ¿vale? En este caso, fijaros que se dan una serie de circunstancias, ¿vale? Pero que lo que entendáis, que muchas veces se producen reajustes, que lo que normalmente nos va a enseñar la gráfica, el ejercicio que nos ponga es cómo en un momento determinado siempre se va a buscar que corte la curva de oferta a corto plazo con la de largo plazo oferta agregada, ¿vale? A corto y a largo plazo, para que se den este tipo de situaciones hipotéticas. Vale. Eso en términos así como general. Si nosotros jugamos con las dos curvas, es decir, oferta agregada y demanda agregada, a corto y largo plazo, etcétera, etcétera, ya lo que tenemos es el modelo ADAS. ¿Vale? Que sería como el rizo del rizo, ¿vale? El modelo ADAS lo que hace es que analiza las fluctuaciones económicas estudiando conjuntamente las dos curvas, la de oferta y la de demanda agregada. Lo que hemos hecho es juntarla, que ya sabéis que donde tocan y se cortan, pues será algo importante. Efectivamente, la economía alcanza el equilibrio macroeconómico, atentos, a corto plazo, cuando la producción agregada ofrecida es igual a la cantidad demandada. Ahora la vamos a ver en la gráfica, ¿vale? Cuando la curva de oferta agregada y de demanda agregada a corto plazo, la oferta a corto plazo se corta, tiene un punto de equilibrio macroeconómico que, como es a corto plazo, pues se llama a corto plazo, ¿vale? El nivel de precio agregado
en equilibrio a corto plazo es el nivel de precio agregado del punto de equilibrio macroeconómico, y la producción agregada en equilibrio pues sería la producción que refleja ese corte, ¿vale? Esto lo vemos aquí mismo. Nos vamos a la figura 16. Si os dais cuenta, tenemos el modelo ADAS. Hemos cogido el AD, que es la demanda agregada, le hemos puesto su curva de oferta agregada a corto plazo, SRAS, vais viendo. Y dónde toca, ¿vale? Donde cortan, es lo que se llama punto de equilibrio macroeconómico. ¿Y cómo es a corto plazo? Pues a corto plazo, ¿vale? Y tiene un punto de precios en equilibrio macroeconómico a corto plazo y una cantidad de, también de equilibrio macroeconómico a corto plazo, que son el reflejo de este corte o de este punto, ¿vale? De equilibrio que estamos dando aquí, macroeconómico a corto plazo. Igual, siempre recordad aquí los precios y las cantidades. Bien, vamos a, os decía al principio del tema, que conforme vamos avanzando a lo que se le llama desplazamientos de las curvas, nosotros le vamos a cambiar el nombre, ¿vale? Y de hecho, en casi todas las preguntas que os van a poner, nos van a decir, hay un desplazamiento de la curva, no, hay un shock, ¿vale? Se llama shock de demanda a cualquier movimiento que desplaza la curva de demanda agregada. Da igual que sea hacia la derecha, que sea hacia la izquierda. Si se mueve o se desplaza, ¿vale? Lo llamamos shock de demanda. Esto es un shock de demanda. Es muy fácil. ¿Cómo sabemos que es un shock de demanda? Pues porque hay un AD sub 1 y un AD sub 2. Una primera curva de demanda agregada y una segunda curva. Es decir, aquí había un desplazamiento, ¿vale? Este en un sentido y este shock es otro. ¿Qué ocurre cuando la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda, hacia el eje, hacia la abscisa? Pues evidentemente es en sentido negativo, hay un retroceso. Por eso se llama shock de demanda negativo, ¿vale? Y cuando va hacia la derecha, se aleja del eje de abscisa, ¿vale? Hacia el eje XY de precios y de cantidades, se va hacia la derecha, ¿vale? Lo llamamos shock porque es un desplazamiento, y en este caso de demanda porque es la curva de demanda, y como hacia la derecha, es positivo. Shock de demanda, positivo. Yo recomiendo que desde primera hora, aunque yo empiezo explicando desplazamientos, como hace el libro, ya lo integréis como shock de demanda, en este caso positivo o negativo, según el sentido del shock, según el sentido del desplazamiento de la curva de demanda. En este caso, por ejemplo, explicando la figura 16-10, ¿no? ¿Qué es un shock de demanda o qué conlleva un shock de demanda negativo? Pues bueno, un shock de demanda desplaza la curva de demanda agregada, alterando el nivel agregado de precios y la producción agregada. Claro, cambia la regla de juego de los precios y cambia la regla de juego de las cantidades. En el panel A, el shock de demanda negativo desplaza la curva de demanda a la izquierda, desde AD sub 1 a AD sub 2, que es lo que nosotros estamos viendo aquí, que se desplaza hacia este otro sitio, ¿vale? Bajando el nivel de precios agregados. ¿Qué le ocurre a los precios? Caen, ¿vale? ¿Y qué le ocurre a las cantidades? Es muy importante, bajando el nivel de precios agregados, de P sub 1 a P sub 2, y la producción agregada pasa de I sub 1 a I sub 2. También cae, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Qué le ocurriría a un shock de demanda positivo? Pues desplaza la curva de demanda agregada hacia la derecha, que es este sentido que estamos viendo aquí, shock de demanda positivo, y lo que ocurre es que pasamos de la curva igual de AD sub 1 a AD sub 2, elevando el nivel de precio y elevando las cantidades. Marito, yo no me acuerdo de lo que le pasa a un shock de demanda positivo y negativo, y si me lo preguntan, ¿qué hago? Pues lo dibujo, cojo mi eje, ¿vale? Me imagino una curva de oferta agregada a corto plazo y le pongo un desplazamiento de la curva. Y ahora mira a ver qué le ha pasado a los precios y qué le ha pasado a las cantidades. ¿Se va entendiendo? Si el shock de demanda es negativo, observaremos que los precios caen y las cantidades también. Si el shock de demanda es positivo, observaremos que los precios aumentan y que las cantidades también aumentan. Pero hay todo aumenta el punto de equilibrio. Claro, los puntos de equilibrio, si os dais cuenta, en el shock de demanda negativo pasa de sub 1 a sub 2, hay una contracción, y aquí al revés, aumento, ¿vale? Todo cambia. Por eso, los puntos de equilibrio son los que a mí me dan las variaciones de precio y de cantidad. Ahí está, por eso, si no me lo sé de memoria, lo dibujo y veo qué es lo que pasa. Como sé que cómo lo tengo que dibujar, sé cómo se va a comportar precios y cantidad. ¿Sí, había una pregunta? Sí, Evaristo, soy Estefanía de nuevo. Hola, Estefanía, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Mira, es que este tema lo he estado mirando y es que me trae por la calle de la amargura, ¿eh? Porque a ver... ¡Anda! ¡No me digas esto! Mira, lo que acabas de decir, claro, no me cuadra porque tú dices a mayor precio, menos demanda, lo que siempre hemos estudiado. No, no, para. No es el comportamiento de una curva. Ten cuidado, no. ¿Vale? A mayor precio, menos demanda. Eso que tú has dicho es verdad. Pero eso es un desplazamiento por la curva de demanda. ¿Vas viendo? Aquí lo que se te está diciendo es que coges una curva y ahora creas una nueva. Vale, ¿y eso cuándo pasa? Cuando se produce un desplazamiento de la curva. ¿Vale? Que es crear una curva alternativa. No que tú te muevas por esta curva. Si tú te mueves por esta curva, vas viendo, a más caigan sí. los precios... Va a ir, la variación en la cantidad va aumentando. A más aumenten los precios, la cantidad se contrae. Eso que tú has dicho es real, pero no sí. estamos valorando eso. Estamos jugando, dibujando una nueva curva de demanda. Por eso aquí vemos que se comporta de manera distinta. ¿Vale? Pero Evaristo, no entiendo cuando es demanda que normalmente tú, si pones los precios mayores, o sea, vas a tener, o sea, la gente va a comprar menos. Sí. Entonces aquí la demanda cuando va a la izquierda dice, sube el, o sea, baja el precio y baja sí. la cantidad. ¿Cómo es eso? A ver, espérate. Ay, perdón. Tú cuando estás en la curva de demanda, lo que tú me estás diciendo es real. En función del precio, la parte de cantidad demandada es inversa. ¿Se sí. ha entendido? Más precio, menos cantidad. Pero no estamos jugando con esa regla, sino... Se han dado en esa sociedad unas circunstancias que han generado una nueva curva de demanda agregada con una nueva regla de juego y nuevo punto de equilibrio de corte. ¿La entendí ahora o no? Sí. No estás en la curva original, que se comporta como tú dices, sino que estamos en otra curva al lado. Vale, claro, con otro punto si yo de estoy equilibrio. En otra curva al lado, y esto es un shock de demanda, positivo o negativo, si te das cuenta lo que estamos reinventando es el punto equilibrio. Sí. ¿Vale? No estamos jugando dentro de las reglas de la demanda. ¿Vale? Sino que estamos jugando con unas nuevas reglas de demanda. Esas nuevas reglas de demanda, si yo me quedo con la nueva curva, será otra vez igual. Pero en referencia a la anterior, ¿qué es lo que ha ocurrido? Por ejemplo, en la B. Que han aumentado tanto los precios como las cantidades. ¿Vas viendo o no? Es una nueva regla de juego. Es como si tú cogieras esta curva, la A de sub 1, y la borraras. Sí. Porque ahora tienes una nueva, que es la A de sub 2. Sí. Y ahora tienes esos precios y esas cantidades distintas en el punto de equilibrio. ¿Vale? Entonces, es como una nueva regla de juego. Por eso es diferente los movimientos por la curva que los movimientos de la curva, donde ya esta regla se está cambiando. Vale. ¿Entendido? Cuando se produce un shock de demanda, igual que de oferta, las reglas que tú tienes de demanda o de oferta, de cómo se comporta, cambian. ¿Vale? Por eso tenemos esto nuevo. Vale. Muy bien. Gracias. ¿Seguimos? Sí. Vale, guay. A ver, entonces, lo tenemos más o menos. Os recuerdo. Cualquier cambio de desplazamiento de la curva de demanda lo llamamos shock. Si es hacia la derecha, será un shock de demanda positivo y si es hacia la izquierda, un shock de demanda negativo. ¿Vale? Bien. Con la oferta nos pasa igual. Hemos hablado que la curva de oferta tiene desplazamiento. ¿Cómo lo denominamos? Pues shock de oferta. Si un shock de oferta es cualquier acontecimiento que desplaza la curva de oferta agregada a corto plazo. Para entenderlo perfectamente, yo recomiendo la figura 16-11, ¿vale? Que vienen los dos shocks de oferta. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues igual, un shock de oferta desplaza la curva de oferta agregada alterando el nivel de precio agregado y la producción. Cambia todo. Precio y producción. Precio y producción. Un shock cambia las reglas de juego. En el panela, el shock de oferta negativo, shock de oferta negativo, shock, desplazamiento, oferta, curva de oferta, a corto plazo, evidentemente, negativo, como es negativo, hacia la izquierda, ¿vale? Eso es un shock de oferta negativo, ¿vale? El shock de oferta negativo desplaza la curva de oferta agregada a corto plazo a la izquierda, desde la posición SRS AS sub 1 a SRAS sub 2,
¿vale? Y el equilibrio pasa, el punto equilibrio cambiado también. Si os dais cuenta, antes lo teníamos aquí en E1 y ahora lo tenemos en E2. Significa que toda la regla de juego ha cambiado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que los precios han aumentado, pero las cantidades de E1 a E2, si os dais cuenta, se han contraído. Fijaros que la demanda, los shorts de demanda, si subió una cosa, subió la otra, pero en la oferta no. En la de oferta, si sube una cosa, se contrae la otra. Fijaros, un show de oferta positivo, show, desplazamiento de una curva, de oferta, oferta a corto plazo, positivo hacia la derecha. Lo dibujo. ¿Qué ocurre? Pues fijaros, yo dejo la demanda siempre, aquí no estamos tocando la demanda, ¿vale? Si se produce este desplazamiento de SR a S1, SR a S2, el punto de equilibrio ya cambia. ¿Qué le ha pasado? Pues lo mismo, los precios han caído, pero las cantidades han aumentado. Es decir, en los shocks de demanda, los precios y las cantidades juegan con la misma regla. Y en los shocks de oferta están cambiados, ¿vale? Cuando uno sube, el otro se contrae y viceversa, ¿vale? Evaristo, yo no me acuerdo. No pasa nada, lo dibujamos. No nos importa. Dibujamos que es un shock de oferta negativo o una un shock de demanda positivo, lo dibuja, ¿vale? Y tú ya sabes qué le pasa a los precios, qué le pasa a las cantidades, y digo como te lo preguntes porque lo va a tener delante y lo va a poder responder, ¿vale? Bien, bueno, el libro también nos da otra serie de conceptos, por ejemplo, el concepto de estanflación, ¿vale? Que no lo hemos dado hasta ahora. Es la combinación, es una situación muy mala, de inflación y además caída de la producción agregada. ¿Vale? Es decir, cuando la inflación llega ya a un tope mucho, muy gordo, y la gente deja de consumir porque los precios son altísimos, entonces la producción cae porque no hay demanda, ¿vale? También puede darse. El equilibrio macroeconómico a largo plazo. Hasta ahora hemos estado explicando el modelo ADAS con las curvas de oferta, de oferta agregada a corto plazo, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando le metemos la de a largo plazo? Pues que tenemos un nuevo punto de equilibrio, el equilibrio macroeconómico a largo plazo, ¿vale? Visto sería esto, es muy sencillo. Si os dais cuenta, un modelo ADAS de a corto plazo, le hemos incluido, ¿vale?, la oferta agregada a largo plazo, el RAS. Y ya sabéis que siempre que cae, cae sobre una cantidad, que esa cantidad nosotros la denominamos output potencial, ¿vale? Que no tiene por qué coincidir con el anterior. Cuando se da esta circunstancia hipotética que tenéis aquí delante, en la figura 16-12, es decir, un punto de equilibrio macroeconómico donde están las tres curvas cortando, como está la de largo plazo, ya no se llama equilibrio macroeconómico a corto plazo, sino ahora lo denominamos equilibrio macroeconómico a largo plazo, que tendrá una situación de precio en situación de equilibrio macroeconómico a largo plazo y una situación de cantidad o de PIB o de producción agregada, también en situación de equilibrio macroeconómico a largo plazo, que además nosotros la denominamos output potencial. Si os dais cuenta que lo estamos mezclando todo, pero en verdad es lo mismo, ¿vale? Ese es el punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo. Esto hace que las curvas del modelo ADAS sean todavía más divertidas y más interesantes, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, pero si os dais cuenta, lo que quiero que entendáis es que si vosotros controláis qué es lo que significa cada movimiento, por qué se produce y qué efectos tiene, y si sabéis cómo dibujarlo, no tenéis que memorizar todos los detalles, sino que simplemente veis lo que ocurre en la gráfica y la podéis interpretar. Se va entendiendo, por ejemplo, efecto de un shock de demanda negativo a corto plazo y a largo plazo, ¿vale? ¿Qué es un shock de demanda negativo? Un shock de demanda negativo es un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la izquierda. Empezamos luego aquí, de AD1 a AD2. ¿Qué le ocurre? Porque el punto equilibrio E1 pasa al punto equilibrio E2. Recordad que estamos con la oferta a corto plazo, oferta agregada a corto plazo y a largo plazo las tenemos aquí, ¿vale? Este es el juego principal, E1 pasa a E2. ¿Qué le hubiese pasado a esa situación hipotética? Pues que en ese shock hubiesen caído los precios y se hubiese contraído la cantidad. ¿Cuándo? Atento, esto ya es, os pueden preguntar, ¿qué ocurre cuando se produce un shock de demanda negativa a corto plazo y a largo plazo? Pues que normalmente cuando está el largo plazo por aquí y tenemos el output potencial,
cuando la cantidad está por detrás, es menor que la cantidad de output potencial, a esto, y lo pueden preguntar, es en macroeconomía, se le llama una brecha recesiva, un output gap, ¿vale? Brecha recesiva. Esta brecha, esta distorsión, ¿vale? Como está por debajo, la denominamos brecha recesiva. Es decir, cuando tengamos la curva de oferta agregada a largo plazo y se produce un shock de demanda negativo, ¿vale? Caen los precios y caen las cantidades, produciéndose una brecha recesiva, ¿vale? Normalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que a partir de aquí se producirá un reajuste por las condiciones que sea. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, que tiene que ver con los salarios, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaría? Pues probablemente que se produciría un shock de oferta agregada a corto plazo, oferta positiva de oferta a corto plazo. Es decir, pasaríamos de esta curva sub 1 a esta curva sub 2. ¿Qué ocurre aquí? Vais viendo que de punto E sub 2 ya esta curva no existiría. Pasamos a este, que es el sub 3. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha generado una situación donde volvemos otra vez al punto de equilibrio a largo plazo, macroeconómico a largo plazo, ya no hay brecha recesiva. Pero atento, en el camino han pasado cosas. En general, fijaros, si vemos lo que ha ocurrido en los dos shocks, en el de oferta y en el de demanda sumado, hemos pasado de E sub 1 finalmente a un E sub 3. ¿Qué ha ocurrido aquí? Hemos conseguido estar en el output potencial, no hay brecha recesiva, pero fijaros lo que le han pasado los precios. Ha disminuido por dos veces hasta reajustarse en ese equilibrio. Si nosotros somos capaces de dibujar esto, no importa lo que nos pregunten, ¿vale? Pero quedarse siempre con los conceptos de shock, demanda, oferta, corto, largo plazo, y sobre todo cuando estás por detrás, se llama brecha recesiva. Esta brecha recesiva, cuando la producción agregada es menor que la producción potencial, hay una brecha inflacionaria justamente al revés, cuando estamos por encima, ¿vale? Esa brecha inflacionaria es este ejemplo. Vamos a explicarlo. Yo estoy, en este caso va a ser efecto de un shock de demanda positivo, corto plazo y largo plazo. Recordad que tenemos que tener los tres ejes, ¿vale? En este caso, demanda agregada a sub 1, oferta a corto plazo agregada también y la a largo plazo, ¿vale? Tendríamos el E sub 1. Imaginaros que se dan una serie de circunstancias que producen un shock de demanda positivo para nosotros, un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha. Ese desplazamiento pasa de E sub 1 a E sub 2. Vais viendo esta curva a esta otra. Ya esta no existiría. Tendríamos este punto equilibrio. ¿Este punto equilibrio qué es lo que ha generado? Dos cosas. Un aumento de precio, atento, y un aumento de la cantidad. Pero esa cantidad no está en el output potencial, está por encima del output potencial. Esa distorsión es lo que en macroeconomía denominamos brecha inflacionaria, porque están por encima, ¿vale? Recordad, la otra la hemos llamado recesiva, esta la llamamos inflacionaria, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues se dan una serie de circunstancias por las cuales se da un shock de oferta negativa, oferta a corto plazo negativo, y esta curva se desplaza aquí. ¿Vais viendo? Desaparecería esta. Por tanto, este punto de equilibrio ya no existiría, macroequilibrio a corto plazo. Existiría un nuevo punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo porque estamos otra vez en la misma curva. ¿Qué ha ocurrido? Ya no está la brecha inflacionaria porque estamos otra vez en el output potencial. Estamos en este nuevo punto de corte. Pero en el camino, lo que se han producido es un aumento considerable de los precios, ¿vale? Y viendo los ejemplos, porque recordad que cada curva, los shock, desplazamiento, shock, en un sentido o en otro, tienen que ver con determinadas situaciones sociales macroeconómicas que se produzcan en esa sociedad, ¿vale? Como veis, esto es un ejemplo de eso que llaman de la economía se autorregula, cuando los shocks de demanda agregada afectan a la producción a corto plazo, pero no a largo plazo, es decir, llega un momento en que vuelve otra vez a situarse en la curva de largo plazo, la oferta agregada que a largo plazo, por una vía o por otro, ¿vale? Es lo que nosotros o los economistas denominan esa autorregulación, ¿no? Como más o menos vuelvo otra vez a esa tendencia hacia el centro, ¿vale? Pero ya digo, en el camino han pasado muchas cosas. Bueno, a modo de repaso, la política de estabilización, bueno, el uso de la política económica para reducir precisamente la gravedad de las recesiones y las expansiones excesivamente fuertes. ¿Vale? Eso es una política de estabilización, pero estudiaremos esos fenómenos en los siguientes temas, de ver cómo esto
se puede más o menos a niveles macroeconómicos regular o controlar. ¿Vale? Y lo tenéis ahí un ejemplo para que no tengáis ningún. Bien, como veis, hemos sido capaces de dar tema entero. ¿Por qué he querido dar tema entero? Para que vosotros, a partir de ahora, hagáis ejercicio y os acerquéis. Pero ya más o menos lo que es la parte de teoría, de conceptos y demás, que me permiten dibujar lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera, ¿vale? Y por tanto, me pueden preguntar lo que quieran, porque yo ya lo voy a saber. Podemos jugar con ello en este tema o gran tema importante que nosotros estamos viendo, ¿vale? Fundamental, o recordatorio. La semana que viene es el Día Mundial del Trabajo Social. Yo estoy en representación en diferentes actos que se producen aquí en Sevilla, lo cual me va a impedir dar clases. Entonces, yo voy a poner un correíto para que sepáis que no hay clases. La siguiente semana retomaríamos con... No, nos retomamos porque es Semana Santa, cuidado. Entonces, tenemos la semana que viene no habrá clases. La Semana Santa es Semana Santa, ¿vale? Con lo cual ya podéis trabajar. Y nos vemos a la vuelta de Semana Santa con muchas ganas y dando cositas, ¿vale? Dale caña, que además vamos muy adelantaditos en el tema, ¿vale? Me despido, saludo y cortamos hasta dentro de 2 semanas, acordarse. Adiós.